ha organizado de la Federación Uruguaya de Canotaje y la Escuela de Canotaje La Pibara acá y Scarpe, que es el club en realidad que participa en la aplicación. Sí, estamos desde el 2017 organizando campeonatos. Por suerte lo podemos traer para el barrio. Y bueno, para nosotros es importante este despliegue, que nos vengan y que nos visiten gente de todo el país. Las delegaciones más o menos son unos 200 competidores que nos están visitando. Tuvimos dos jornadas, ayer tuvimos la jornada en Navarra y hoy acá en Navarra. Bueno, por suerte para nosotros, felices de que la federación confíe en el trabajo que se venía haciendo acá y nos dé la posibilidad de hacer este tipo de campeonatos que son bastante importantes para nosotros y también que dan visibilidad al trabajo que venimos haciendo hace años acá. Soy Bautista Rodríguez, remo en Santa Lucía y bueno, compito por el club náutico y represento a la federación. Abandoné la carrera, tengo una lesión en el hombro hace como un año y pico y bueno, hoy me molestó bastante y tuve que abandonar porque no aguantaba. ¿Viajas a China a competir? Sí, me viajo a China con una delegación, somos la primera vez que canotaje va a China como federación, porque antes habían ido pero individual. ¿Qué te parece esta participación? Y la verdad que sigo sin creer que voy a China, porque me parece muy loco, nunca me imaginé a China. Me enteré de sorpresa también, el profesor vino un día a casa y me dijo que estaba en la lista para ir a China y bueno, nada, una alegría inmensa, motivación, que capaz que me faltó un poquito de motivación, bueno, me motivó más y hasta. También entonces el abandono fue un poco para cuidar también el viaje. Sí, cuidar el viaje y cuidarme yo, ¿no? Porque no, si ya el hombro me viene hace tiempo diciéndome que no aguanta y acá me dijo que se me está doliendo por algo, entonces prefiero cuidarme y no romperme. Bien, ¿qué les puedo decir a los que están en este deporte? Que entrenen, que no hay otra forma de llegar a lo que quieran entrenando. Sin entrenar no llegan a ningún lado, que si quieren ir a un sudamericano entrenen, yo también quería cuando era chico, también lo logré. Si quieren ir a un panamericano entrenen. Soriano, y bueno, actualmente soy técnico de canotaje del club y bueno, de la selección también, donde tendremos participación a plan de intercambio que hay con el gobierno de distintos deportes. Y bueno, esta vez me tocó a mí ir a China con 13 palistas que bueno, van a estar entrenando algo de un training camp. Donde se van a perfeccionar y bueno, van a poder hacer el deporte y también a la vez estudiar a través de la plataforma para no dejar de lado el estudio, ¿no? ¿Ya están seleccionados los participantes? Sí, los chicos ya están seleccionados, son distintas categorías, del 2008 para arriba. El mayor es una categoría senior que ya ha tenido panamericanos y bastantes eventos y bueno, lo va a tomar también para prepararse lo que se viene. Sí, en el primer campeonato nacional, una gran participación en el entorno de los 150, 200 deportistas de todo el país. Como decía Marcelo, tenemos gente de Salto, gente de Soriano, gente de Montevideo, del Club Armonía, gente de Santa Lucía, de Lago Corrientes, de ahí de la zona de Canelones, gente de 33, los locatarios acá del Escarpe de Maldonado, gente de todos los departamentos que conlleva este deporte náutico. ¿Novedades para este año? Sí, este año 2024 para la Federación Uruguaya de Canotaje, para los deportistas, es un año muy productivo en lo que va a ser en materia del ámbito internacional.
Tal como nombraba Marcelo recién, tenemos la participación de unos 15 deportistas en el continente asiático, en China, para el mes de julio y el mes de agosto. Son dos meses aproximadamente que se van para allá. Después tenemos los Juegos Olímpicos del 26 de julio al 6 de agosto aproximadamente, con la participación de Matías Otero, un joven de acá de Canelones, de Uruguay, de 24 años, 25 años, que consigue históricamente un lugar por sistema para los Juegos Olímpicos. Recordemos que el canotaje tenía su última participación en los Juegos Olímpicos en 2004, en los Juegos de Grecia, Atenas, pero fue en realidad una invitación. El palista Darwin Correa estuvo presente en Atenas en 2004, y luego de 20 años Matías Otero, luego de conseguir y consagrarse como primero en su categoría en K1, se mete de lleno en la participación de los Juegos Olímpicos de París 2024, así que bueno, este año en ese sentido vamos a tener participación. Después está también sobre el 10 de agosto el Descenso Internacional del Río Sella en España, en Asturias, donde tendremos también participación uruguaya con Esteban Torres de 33 y Felipe Agüero y Jorge Pereira de Salto, del Club Remeros de Salto, que van a estar participando en lo que podríamos decir el mundial de la disciplina de maratón por canotaje, debido a que hace 20 días aproximadamente, 33, se dio la regata internacional 33 Puerto de la Charqueada, la regata más antigua de Sudamérica, que cumplió 50 años este año, y consagrándose como primeros en su categoría, cada uno por su categoría, consiguieron directamente un pase a España para el próximo 10 de agosto aproximadamente, así que bueno, vamos a tener representación ahí también. Y después el sudamericano y el panamericano, ya sobre el mes de noviembre, el mes de diciembre aproximadamente, que todavía no es lugar definido, se manejan varios países, pero bueno, muy productivo, porque Uruguay siempre se destaca también en el ámbito internacional, no solamente en competencias nacionales como el Campeonato Nacional de Maratón este fin de semana acá en Maldonado, sino que además se le suma año a año al sudamericano y el panamericano de canotaje, y este año se le suma el Mundial de Maratón en España, los Juegos Olímpicos después de 20 años, y también este encuentro de culturas y de deporte también para los más chicos del deporte, de la disciplina de canotaje, para que puedan foguearse, como dice ese criollo, al otro lado del mundo, por allá por el continente asiático. Además también se le suman todas las competencias de velocidad y de maratón que se concentran a nivel de todo el año, que recorre todo el país, recorre todos los departamentos que conlleva y que junta, por así decirlo, la Federación Uruguaya de Canotaje. Así que este año, por suerte, después de lo que fue la pandemia, después de lo que fue el sudamericano por allá por el 2021, canotaje vuelve a tener nombre a nivel mundial y vuelve a estar sin dudas en la historia, porque bueno, lo que decíamos principalmente, los Juegos Olímpicos, muy contentos. Y hoy tenemos el agrado. Particularmente, para mí es el tercer año, como locutor de la federación, es el tercer año que ando por acá. Y siempre es un privilegio destacar lo lindo de la capoeira, por ejemplo, ¿no? De Maratón. Nosotros siempre decimos que somos muy privilegiados de poder disfrutar de canotaje como deporte en sí, quienes lo hacemos o lo promocionamos o propiamente los países, porque es lo poco deporte que tiene contacto directo con la naturaleza. El ejemplo está lo que estamos viviendo esta mañana, que me veía acá en la capoeira, una mañana espectacular con temperaturas súper agradables cuando en realidad se iban a pronosticar lluvias hasta el martes. Y además, bueno, disfrutar de la bodega de los camalotes, del agua muy plana, muy tranquila. A partir de los 8 o 9 años, hasta, ahora, hasta los 15, a las 11 de la mañana, los 20 grados. Así que bueno, nada, siempre es un placer. La gente de la capoeira que nos atiende de maravilla, Maldorado en general, el Fernandino, siempre muy amable, muy atento con los que vienen de lejos, con los que venimos de Montevideo, bueno, del norte. También está San Gregorio de Polanco, el departamento de Tacuarembó, no me puedo olvidar de ellos. Que siempre están presentes, siempre vienen del norte, se cruzan todo el país para estar presentes en las actividades de canotaje. Así que bueno, agradecerle obviamente a los locatarios, a la capoeira, a Maldonado, Punta del Este, porque ayer estuvimos en la barra, la primera de las dos etapas. Y siempre muy contentos de venir con el departamento Fernandino, con el departamento Maldonado, porque además de que es un departamento con mucho deporte, sabemos que ayer, por ejemplo, estuvo la segunda etapa de la recorre Maldonado. Y hoy también está el canotaje, bueno, en definitiva, hay un montón de deportes, ciclismo también hay todos los fines de semana. Así que agradecerles mucho al departamento, a la prensa obviamente por estar presente, por divulgar,
y a todos los colaboradores que hacen posible, sin dudas, que ponen su granito de arena para que se levante el deporte del canotaje en esta oportunidad, en este caso que a veces es muy poco nombrado. ¿Quieres nombrar a los colaboradores? No, colaboradores en general, en realidad comisiones directivas de los clubes, bueno, padres, empresas y afines, en realidad, que son muchos. No los quiero nombrar para olvidarme de nadie, pero en definitiva siempre son los que levantan el deporte, más allá del esfuerzo que pueda hacer cada club, cada palista para poder venirse hasta el lugar de concentración o de carrera de competencia. El agradecimiento extensivo hacia todas las empresas y todos los colaboradores en general. Luz Remero Salta. Bien, muy difícil llevar este tipo de canoas. No, para nada. Hace muchos años que lo hacemos y bueno, es un placer para mí contar con estos gurises. De aunar varios partidos alrededor de ella. La mejor votación que se tuvo por parte de los que no estábamos con el Frente Amplio lo logró Laura en Montevideo. Seguimos entonces aquí en Sociedad de las Coronillas. Estamos con Luis Borsari. Obviamente estamos con. Ya les voy a preguntar porque me estoy olvidando, pero no importa. Débora y. Y José Luis Giroldi, ahí va. De la lista 71. Hoy acompañado esta iniciativa acá en Sociedad de las Coronillas, como decíamos, bueno, arrancamos entonces por la derecha, como siempre, y bueno, contarnos un poquito cómo ves esta iniciativa hoy en este lanzamiento acá en las Coronillas, que es impresionante la gente que está llegando. Muy buenos días, sí, muy bueno la gente que se va arrimando. Somos de la agrupación 71, acompañando a Rodrigo y a Laura Raffo en la presidencia. Y bueno, va a ser un lanzamiento de campaña, por lo que vemos, espectacular. El apoyo. Vamos con Rodrigo a la intendencia y creemos que Rodrigo es el indicado para esto por su gestión, campaña que ha hecho. Y bueno, 23 y 71 en la cabeza, vamos arriba. Bueno, yo recién me inicio en esto y nada, acompañando a Luis como diputado por la lista 71 y obviamente a Rodrigo, que lo queremos llevar todos a la intendencia. Y nada, invitar a la gente que venga a los colonizas, que los esperamos. Y que va a ser un gran lanzamiento para Rodrigo y Laura Raffo a la presidencia. Pero y esto ya no hace falta que te lo diga, se desborda, es un infierno. Va a haber mucha gente enojada porque no va a tener dónde ubicarse y dónde sentarse. Pero bueno, es lo mejor que nos puede pasar, porque el año próximo lo colocamos a Rodrigo en el quinto piso de la intendencia. Va a ser nuestro próximo intendente y si bien estos últimos 10 años han sido grandiosos para Maldonado, con el gobierno del Partido Nacional, con Rodrigo a la cabeza, esto va a ser mejor aún. Así que no tengan ninguna duda que para el bien de todos los maldonadenses, Rodrigo Blas, intendente. En Maldonado, en Punta del Este, en Pan de Azúcar, en Solís,
en Aiguá, nos dijo: esto es lo que estamos necesitando. Buenas tardes, bueno, acá estamos desde Los Coronillas. Como verán, una jornada multitudinaria de gente apoyando a Rodrigo Blas. Como les habíamos dicho, más de 40 listas en este día domingo 28 de abril en Sociedad Criolla Los Coronillas, pasando una jornada hermosa de política, de unión familiar, de un almuerzo criollo. Y bueno, con juegos para los chicos, castillos inflables, música en vivo y eso. Así que bueno, nada, disfrutando del día y haciendo todo para que Rodrigo sea el próximo intendente de Maldonado. Muchas gracias a este montón de personas maravillosas que pudieron realizar y hacer esto posible. Gracias. En Maldonado, en Punta del Este, en Pan de Azúcar, en Solís, en Aiguá, nos dijo: esto es lo que estamos necesitando. Después de muchísimos saludos, de muchísimo esperar para hacer la nota, se dio. Por suerte tenés esa enorme paciencia. La verdad que está lleno de gente, la gente quiere saludarte, darte un abrazo, sacarse una foto. Y la verdad que toda esa vibración, esa energía, esa alegría que le están poniendo los militantes es lo que nos da el ánimo para seguir adelante todos los días y seguir construyendo esta gran historia de crecimiento que está construyendo el sector Sumar. Más de 6.000 personas por arriba hoy se dieron cita acá para la candidatura, el lanzamiento de candidatura de Rodrigo Blas. La verdad que Rodrigo está trabajando muchísimo por Maldonado, nosotros lo acompañamos, es impresionante cómo convoca a la gente de cada localidad y tenemos compromisos muy fuertes con Maldonado. Hoy anunciamos que para nosotros va a ser un compromiso construir otro hospital en Maldonado, porque la población ha crecido mucho, la demanda de salud también, y por lo tanto tenemos que darle una solución a la gente del departamento. Ese es un compromiso y seguiremos trabajando, por supuesto, para que todas las policlínicas, como se logró en Balneario Buenos Aires y como se logró en La Capuera, tengan esa atención 24 horas, tengan sus ambulancias. La gente de Maldonado se merece ese gran trabajo. Una Capuera que está creciendo y un Maldonado de oportunidades para los jóvenes, y no solamente Maldonado, sino de todo el país. Bueno, por supuesto, y además los jóvenes nos reclaman que quieren más oportunidades de trabajo. Nosotros tenemos una propuesta de construir 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno para jóvenes. Es nuestro foco. Los jóvenes tienen que poder terminar sus estudios, conseguir la manera de ingresar al mercado laboral y evitar eso que siempre dicen: si sos joven, te requiero experiencia. Y bueno, es imposible encontrar un joven con experiencia. Tenemos que darle una oportunidad a todos los jóvenes del Uruguay y, por supuesto, a los de Maldonado. Conversando con vecinos y justamente la señora que viene obviamente haciendo uso del puente aquí en la entrada del Parque La Capuera. ¿Qué le parece esta iniciativa de la gente de lo que es el puente que no usa? El puente la gente no lo usa porque es un trayecto muy largo y se demora. A mí cuando yo iba a Maldonado a trabajar tenía que gritarle al ónimo que me esperara porque no me daba tiempo de hacer todas las curvas que tiene porque es muy largo y hay gente no lo usa por eso. Yo lo uso porque vengo a pasar a veces con mis nietos, es que lo uso por ellos, por chicos, porque es un peligro la ruta. Ahí lo que haría falta, no el puente, sino unos semáforos, porque es lo que frena al vehículo que viene, porque a la larga no es que ellos aminoren la marcha, y lo agarran como pista carrera. ¿Por qué cree que la gente no usa el puente de La Capuera, ese puente elevado que acá hicieron para los peatones? Porque dice que es muy largo el puente y también dice que al llegar al medio del puente, el puente tiembla, entonces la gente tiene miedo que el puente se desarme. Por eso la gente no cruza el puente. Yo soy una más que no cruza el puente. ¿Usted cree que se puede desarmar el puente? No sé, bueno, yo subí la sola vez y después que empezaron a comentar todo esto, yo nunca lo sentí temblar. Pero después empezaron a comentar todo eso, le tuve miedo y no subí más. La gente sigue pasando, o sea, atravesando, digamos, la ruta. Sí, siguen pasando por la ruta y la ruta es un peligro porque habría que poner semáforos enfrente de esta ruta para que la gente pueda pasar más tranquila porque hay mucho tránsito, va y viene y es un peligro.
Estamos entonces acá a metros de lo que es la escuela de la Capuera. Estamos conversando con padres, obviamente, y vecinos de acá del lugar. ¿Qué falta en la escuela? Faltaría una cebra para que los niños entren con más tranquilidad por el tránsito que cruce fluido. ¿Vienen impetores acá seguido a la escuela? Sí, 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 he visto, así que se paran allí en la esquina a controlar. Sí. O sea que ustedes reclamarían alguna cebra, un tipo más de seguridad para la calle a la hora de la salida del niño. Claro, para más tranquilidad de padres y de los niños mismos. Bueno, cebra, ¿no? Cebra, obviamente que están acomodando, están haciendo cordón cuneta, ¿no? La verdad que cuando termine esto va a quedar muy lindo, ¿no? Pero hoy en día, cebra, que sea un impetor, cuando salgan los niños, ¿no? Para las motos, hay mucha moto, andan muy rápido, algunos cruzan muy rápido, muchos camiones también, los camiones, muy peligrosos también, un camión, digo, no frena en el momento, ¿no? Pienso que un poco más de seguridad, sí, de tránsito, que andan las motos así sin casco y los jóvenes, obstruyendo un poco el tránsito y justo a la hora que salen los niños de la escuela, ¿verdad? Entonces pienso que también faltaría un poco más de control en eso. Faltaría algunas cebra, falta lo que yo veo, ¿no? Que las motos no pasen tan rápido, porque pasan a toda hora haciendo wind y a toda velocidad. Y después lo otro que el barrio está contento por el cordón cuneta que están haciendo, porque están asfaltando las calles, y eso es más seguridad. Faltaría cebra y faltaría la lomita esa de burro, esa chiquita. Y después lo que faltaría también es iluminación. Iluminación faltaría. Y pero de a poquito va, la Capuera se va levantando de a poquito.